Buenos días, mi nombre es Laura Lemos, directora de preescolar de Kinder Mi Tía Panchita. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de los chicos de acudir al centro educativo. Es importante porque los niños empiezan a desarrollar todas sus capacidades y nos sirve también para desprendernos de la mamá, ¿verdad? Que es muy importante para que ellas hagan una vida social y se involucren más en la sociedad y sean más independientes. En esta etapa los niños vienen, aprenden y desarrollan todas sus capacidades intelectuales, sociales, cognitivas, de lenguaje. También ellos interactúan con el medio y se relacionan con niños de su misma edad. Debemos de tomar en cuenta que aquí en el kinder lo que ellos vienen a hacer es parte de convivir con su entorno, relacionarse con sus pares, aprender a salir adelante, a ser más independientes. Y lo que nosotros queremos es precisamente esa parte de invitarlos a que vengan aquí y se mantengan en un espacio más de ellos. Además, es importante que los chicos a esa edad vengan, se relacionen con sus pares, aprendan a sociabilizar, se involucren más y lo que buscamos es que sean más independientes. En el centro educativo los invitamos para que también mantener al padre informado, lo que nosotros nos buscamos, ¿verdad? Cada vez que está informado lo que el niño está aprendiendo, lo que necesita, cómo va evolucionando su desarrollo del lenguaje cognitivo, social, intelectual, el desarrollo de todas sus destrezas, tanto motora fina como motora gruesa, ¿verdad? Y el desarrollo en su entorno. Los niños a nivel de preescolar son chicos como esponjitas, ¿verdad? Aquí venimos, ellos vienen, explotan su manera de ser, pulimos toda esa parte, ¿verdad? Tanto social, tanto cognitivo del lenguaje. Y además, lo que pretendemos en cierto momento es desarrollar en ellos todas sus habilidades, sus destrezas, pero no dejar de lado todo lo que son los valores. Enfocarnos en valores, en formación, en la manera en cómo se desarrollan ellos aquí, para que sean unos seres sociales integrales. Ellos aprenden a trabajar en equipo, se promueven las experiencias científicas, matemáticas, sensoriales y también desarrollamos todas sus áreas, tanto del cuerpo como el motor fino, motor grueso, lenguaje, sin dejar de lado el inculcar los valores, los modales, el respeto, los hábitos de higiene y la creatividad. Todos estos fines pretenden una formación integral. Por otro lado, se propicia la actitud de una vida saludable como la alimentación, que es bastante importante, el placer de la vida al aire libre, y realizarse como sí mismo, realizarse a sí mismo como un ser humano integral. Los demás, es importante el entorno para que fortalezcan su autoestima,
Y algunos principios del aprendizaje y del desarrollo pueden ser el desarrollarse a sí mismo, el compartir, el aprender, el ser el mismo. Utilizar el juego como actividad espontánea donde procesan su conocimiento, su creatividad, el lenguaje e interactúan con los demás. Son personas individuales que necesitan contenidos, formas y tiempos personalizados, en los cuales ellos requieren situaciones de aprendizaje que integran el sentir, el pensar, el hacer, para que asocien sus aprendizajes con momentos agradables. Requieren también interactuar en ambientes humanos, afectivos y seguros. Su comunicación de acuerdo a sus posibilidades es lo que aprenden y lo que necesitan, e interactúan con contextos naturales y reales. Continúe con nosotros todos los viernes al mediodía en San Gabriel TV a través de Facebook Live. Gracias.